Que No se te vaya a pasar, mi querido amigo, porque déjame decirte que ya está el depósito de octubre. Sí, de la pensión. Es muy importante que pongas mucha atención, mi querido adulto mayor, porque tienes que ver si a ti ya te llegó el pago. Así como estás escuchando, para que no se te pase, para que puedas saber todo lo que está aconteciendo. Y es que déjame decirte que aquí en Avisos Bienestar Short te estamos trayendo de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras y también de tu, en este caso, programa. Bueno, más bien, no programa de tu pensión de lo que es IMSS o ISTE dependiendo si eres pensionado si eres jubilado pero antes permíteme invitarte a que te unas avisos bienestar short en el que día con día y poco a poquito vamos creciendo no se te olvide de dejarnos tu like aquí en la parte de abajo ahora déjame decirte de qué te estoy hablando porque te estoy hablando de lo que es pensionados y jubilados de ISTE en el cual bueno pues ya recibieron su apoyo es importante que tú veas que bueno pues aquí tenemos un comprobante de pago en el cual bueno pues es una captura como puedes observar pues aquí tenemos el nombre del beneficiario en el cual bueno, pues por seguridad lo tenemos tapado. El importe también. El banco, como puedes ver, bueno, pues tiene banco de destino BBVA México y la fecha, fecha de operación del depósito fue el 28 de septiembre del 2023. Así como estás escuchando. Ahora bien, es importante que veas la hora porque aquí nos aparece es a las 19:13 con 8 segundos del emisor. Quién está quién está enviando este dinero, la Tesorería de la Federación. El movimiento, que es lo más importante, este pago nómina de pensión octubre 2023. Así Así como estás escuchando, es muy importante que tú corras a ver las notificaciones de tu teléfono, no o en este caso los mensajes de texto que recibes por parte de tu banco, para que automáticamente, bueno, pues tú puedas verificar que ya tienes el depósito correspondiente al mes de octubre. Yo sé que me vas a decir, oye César, pero yo no soy ni pensionado ni jubilado de ISTE, yo soy pensionado de IMSS. A mí, cuando me va a caer también me van a adelantar, bueno, pues déjame decirte que no. Aquí automáticamente la institución ha publicado lo que es estas fechas en la las cuales, bueno, pues ha, de, ha dicho que en este caso lo correspondiente al mes de octubre les va a estar llegando el día 2 de octubre. Así como están escuchando, se estaría aplazando lo que es el depósito hasta el día lunes, por lo cual deben de estar bien atentos, mis queridos amigos, para que, bueno, pues cuando reciban su depósito, bueno, pues puedan estar ahí atentos a las aplicaciones, ya sea de su banco, ya sea las notificaciones, ya sea los mensajes de texto, dependiendo, dependiendo en este caso. Donde tú recibas tu pensión. Si eres por parte de alguna aseguradora, es muy importante que, bueno, pues ya te acerques directamente a ellos. Porque, bueno, pues ellos manejan otro tipo de pago diferente. Entonces, amigos, esta es la información que les traigo el día de hoy. Una información muy importante. Necesito que nos ayuden a compartir este video para que más gente que aún todavía no se ha enterado que ya recibió el, el depósito correspondiente al mes de octubre de pensionados y jubilados del ISTE. Bueno, pues que esté enterado. Yo les dejo este videito del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas. Yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima